Señora García tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, Arratsaldeon, decir y vaya por delante que la elaboración del plan estratégico para el desarrollo local y el empleo de Cizur Mayor, más que un proyecto del equipo de gobierno, representa una ilusión sentida y compartida por la diversidad de áreas, de técnicos, de grupos políticos y un esfuerzo y una inclusión municipal como ayuntamiento. A lo largo de los últimos años, a la par que hemos venido creciendo en población, de su mano y necesidades, también hemos ido comprobando la progresiva pérdida de actividad comercial y económica en nuestra ciudad. No hay duda que los programas que se emprendieron en su día para apoyar las nuevas iniciativas y el apoyo a la contratación han supuesto y supusieron así una importante apuesta, pero insuficiente. Como el primer paso de toda ilusión para que esta sea práctica implica conocer la realidad, simplemente adelantar que este plan se basa en un diagnóstico previo que se realizó en el último semestre del año 2017, un diagnóstico que incluyó tanto la recogida de información cuantitativa y destaco hablar de nuestro territorio, de nuestra población, de nuestras características de empleo, de cohesión, de estructuras, pero también cualitativa. Y ahí es de destacar que este plan se basa en una importante labor participativa. Sirva como dato que incluye en su diagnóstico más de 60 actuaciones de participación, de la que han resultado más de 140 aportaciones que luego refleja el propio plan. El resultado de todo este esfuerzo, desde luego, merece primero destacar y agradecer la participación ciudadana y el interés que políticos, grupos, alcaldes, asociaciones, ciudadanía han demostrado por buscar, y así lo han conseguido, el acuerdo social y el consenso social. El objetivo que persigue es primero poner en valor los importantes activos y recursos de los que contamos y de los que daré una pequeña pincelada, a la par de generar e impulsar una mayor coordinación tanto interna dentro de las diferentes áreas y servicios municipales como externa, y es enlazar este proyecto de desarrollo dentro de los planes estratégicos que se están desarrollando tanto a nivel foral como a nivel europeo. El diagnóstico, como os he dicho, creo que merece la pena repasar algunas de las cuestiones. Se aplicó una metodología que se llama DAFO. Esta metodología lo que hace es situar en 4 puntos, que son las debilidades, las amenazas, las oportunidades y las fortalezas, las diferentes variables, los diferentes factores que alimentan este plan. Y empiezo por lo más negativo y camino hacia lo más positivo. En el bloque de debilidades, primero, llama la atención, pero había un desconocimiento de un servicio municipal en el que necesariamente va a pivotar este plan, que es el Servicio de Desarrollo Local y Empleo, ¿no? También constata en debilidades la actividad económica y dentro de ella la alta demanda de locales, con el consiguiente y además paralelo a ello, que hay una demanda importante de locales, aparece un encarecimiento de los precios que los hace poco competitivos para la implantación de nuevos negocios. Y la carencia, esto también es una debilidad que intentamos empezar a trabajar sobre ella, la carencia de un mapa de ruta de un modelo actual municipal. En cuanto a las amenazas, curiosamente, como yo soy de la Ribera, como decimos en la Ribera, también a veces el pecado es virtud o el virtud se convierte en pecado. Nuestra proximidad a Pamplona y su comarca sitúa una doble realidad de cooperación, pero también de competencia. La dependencia de la administración en diferentes servicios a las personas, con la falta de ubicación de centros de referencia a nivel comarcal, sobre todo de características comerciales, provocan un desplazamiento del consumo y reduce la posibilidad de generar riqueza y empleo de forma local. Pero también tenemos fortalezas, y destaco algunas de las que el plan recoge, ¿no? Tenemos recursos materiales y socioculturales, un nivel socioeducativo y económico por encima de la media navarra, y esto supone una base privilegiada y potente para planteamientos
para planteamientos de base en el desarrollo. Por otro lado, gozamos de una privilegiada ubicación, con posibilidades de crear puentes tanto en el entorno espacial cercano como a través de de otros ejes de transporte clave, como pueden ser autovías o la posibilidad de ubicación cercana de una estación de tren. Por otra parte, tenemos una situación económica emergente que compartimos con el resto de Navarra y en la que se instauran planes estratégicos, tanto a nivel foral como europeo, que representan marcos imprescindibles para la articulación de un plan como instrumento clave en la toma de decisiones. Y esto nos viene a decir que el momento es ahora. El lema del plan, que intenta aglutinar y hacer un eslogan de cuál es la dirección, es un plan para acoger e impulsar a Fitur hacia la innovación y el emprendimiento. Recoge un reto como una visión de futuro que pretende cumplir y que sirve de palanca para apoyar los cambios y consolidar fortalezas internas, minimizar debilidades, aprovechar ventajas generadas por las oportunidades externas y eliminar o reducir las amenazas del entorno que puedan reducir la eficacia de las iniciativas de mejora. Este plan apoya y hace viable a través de actuaciones y la calendarización de estas cuatro líneas de trabajo, de mejora, tres líneas, cuáles son los servicios profesionales, los servicios para personas, bien sean familias o dependencias, y las líneas hacia un ocio saludable y accesible. Entonces, es un plan que se ha debatido en las comisiones y que espero que aprobemos en este periodo.